¿Cómo les va? Yo espero que bien. Y bueno, un nuevo video acerca de anime. Y esto es sobre la serie Frieren. Es una serie que, la verdad, cuando la empezaron a emitir no me llamaba la atención. Hasta que la empecé a ver, ya con doblaje latino. Y me enganché. Total que ahorita la estoy viendo con doblaje japonés. Porque estoy tan enganchado que sale un capítulo en japonés y lo veo. Bueno, aquí tenemos un capítulo, me parece que, no sé si uno o dos capítulos atrasados. Donde se trata del cumpleaños de Stark. Y bueno, esta chica que no recuerdo su nombre, la del cabello morado, le quiere regalar algo y le pide consejo a Frieren, ¿no? Para ver qué le regala. Pero encuentra a su maestra acostada o boca abajo leyendo un libro, como siempre. Y bueno, ¿qué hay de raro o de novedoso en esta escena? Pues que al parecer causó furor por el tema de los pies, cómo la chica empieza a mostrar sus pies. Y vamos a ver un poco de la escena. Están muy buenos, la verdad. Están buenísimos. Yo ya he visto varios ahí donde quitan el frasco de perfume y le ponen un balón, ¿no? Un balón o otras cosas, no recuerdo qué más. Pero sí vi varios y están bastante interesantes y bastante creativos, sobre todo. Pero bueno, la escena está bonita. O sea, a mí me gustó la escena. Como escena parte de la trama, ¿no? Incluso creo que es algo sumamente normal. Digo, cuando entras al cuarto de una chica y encuentras una chica así, yo que tuve la fortuna de convivir con mujeres, con mis hermanas, pues eso me parece muy normal. Lo raro de esto es que les llame la atención por el jugueteo de pies, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, yo no puse atención en eso, ¿no? Solamente miré la escena y ya. Pero, wow, o sea, es un furor que me sorprendió, la verdad. Y no sé, fue algo sorpresivo para mí. Pero la escena está genial, o sea, la escena me gustó, definitivamente. Frieren es muy guapa, obviamente, su pupila también es muy guapa. Pero esta escena, sobre todo, me gustaría preguntarles, ¿a ustedes les gustó? ¿Qué les pareció? Y sobre todo este alboroto, ¿no? que se armó sobre todo esto. Incluso hay algunos que dicen, yo no soy no tengo algún fetiche con los pies, pero esta escena está genial, ¿no? O sea, le gustó ver los pies jugueteando ahí, cómo jugueteaba con sus pies Frieren. En fin. Yo es que era lo que les quería presentar, la verdad que estoy sorprendido por esto y me gustaría saber su opinión, sobre todo qué les pareció y en general cómo ven la serie, cómo ven que se va desarrollando. Por ahí vi una nota que al parecer Frieren va a hacer un stop, una pausa, pero no sé si es por final de temporada o qué rollo, la verdad no he leído la nota, espero más adelante traérsela. Eso es todo por mi parte en esta ocasión. Que le pasen bien, adiós.